nacionalista en cuanto a la designación de los voceros para el presente periodo. Como vocero titular, el congresista Jaime Delgado, y adjuntos la congresista Ana María Solórzano y el congresista Hugo Carrillo. Dejo en uso de la palabra a los indicados. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los periodistas. Para agradecer a mi bancada la confianza depositada para llevar la vocería durante este periodo legislativo. Agradecer también a Ana María Solórzano y a Hugo Carrillo, que me acompañan en esta representación. Y simplemente mencionar de que nuestra bancada está cohesionada, el esfuerzo por además articular un trabajo conjunto con las otras bancadas que le dé una señal clara al país de que el Congreso está al servicio del desarrollo de nuestro país y que espera pues un trabajo coordinado, eficiente y con resultados concretos, porque creo que el país está en unas condiciones extraordinarias para el crecimiento, con problemas, por cierto, que la población espera que se atiendan, y ese es el reto que tenemos, construir una agenda legislativa conjunta, coherente, por el bien de todo nuestro país. Así que muchas gracias y especialmente a toda mi bancada por habernos dado esta confianza para representar en la vocería en este periodo legislativo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor. Todo quedó claro entonces. Gracias. Gracias. Congresista. ¿Ha registrado la oposición respecto del pedido de facultades del Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana? Bueno, el tema de seguridad ciudadana es uno de los temas más difíciles en nuestro país. La delincuencia ha avanzado de manera preocupante y recordemos de que se formó aquí en el Congreso una comisión especial multipartidaria y uno de los acuerdos que tomó esa comisión es recomendar o sugerir la necesidad de que el Ejecutivo pida la delegación de facultades para legislar precisamente en materia de seguridad ciudadana, donde hay que establecer un conjunto de reformas y modificaciones para combatir la delincuencia de manera más eficiente y organizar el Estado de manera más eficiente para enfrentar este tremendo reto. Entonces, ahora nos llama la atención de que, digamos, por una posición simplemente de oposición y ganar algunos titulares, se desconozca esto que ha sido precisamente un acuerdo de una comisión técnica que ha analizado este tema. Así que, bueno, yo invocaría más bien y vamos a trabajar con las bancadas sobre la necesidad de atender este problema, este pedido ciudadano de la manera más pronta, delegando estas facultades que creo que el país lo espera. Congresista, si me permite. Bueno, el Ejecutivo tiene un conjunto de propuestas ya desarrolladas y que ha venido precisamente evaluando a lo largo de estos meses. En el Congreso, es verdad, también hay varias iniciativas, pero yo creo que una forma de acelerar el trabajo es mediante esta delegación. Pero en todo caso, coordinaremos con las bancadas para generar los consensos que necesitamos a fin de lograr la delegación de facultades. Congresista, su opinión sobre la eliminación de la carrera pública magisterial. Algunos parlamentarios han mostrado ya su oposición ante esta medida, porque considera que es una falta de respeto a los docentes que sí han acatado esta norma. Bueno, en realidad habrá que plantear, digamos, cómo se está formulando esta iniciativa, pero tenemos que partir de una premisa, y es que en la carrera magisterial tiene que partir por efectivamente generar estímulos y beneficios a los profesores que más se esfuerzan. O sea, no es simplemente porque me corresponde ascender y ganar más y dar aumentos o planos para todos, o sea,
Una de las cosas que creo es importante evaluar, y así hemos conversado con la ministra, es que se tiene que empezar a evaluar también a los alumnos, o sea, no solamente al profesor, o sea, en otros países se evalúa a los alumnos y en función de los alumnos es que se generan estímulos para que los centros educativos realmente cada día sean más competitivos, porque en función de eso está, digamos, los beneficios que puedan recibir. O sea, no es destruir una carrera magisterial, es complementar, es mejorarla, es perfeccionarla, así se debe entender. Congresista, una preguntita. Se sabe de que el Ejecutivo está elaborando un proyecto de ley que busca implementar los sueldos al personal policial y militar con apoyo de la bancada de Gana Perú. ¿Se sabe ya una fecha exacta en que se presentará al Congreso este proyecto de ley? No, esperamos. Entiendo de que el Ejecutivo ya tiene, digamos, alguna idea general de cómo tendrían que ser los beneficios. Eso también está en función a la disponibilidad de la caja fiscal. Entonces, esperaremos la propuesta a fin de que se llene esta expectativa ampliamente esperada por las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Ya saben algún aspecto de este, del contenido de este proyecto? Estamos evaluando recién, estamos coordinando con el Ejecutivo los detalles. Congresista Delgado, siempre se ha dicho que los congresistas de provincias que integran Gana Perú esperan descontentos y disconformes con el trato que reciben en la bancada. ¿Cómo va a solucionar este malestar y para evitar más fugas, ¿no?, de la bancada? Bueno, en realidad nosotros somos una bancada cohesionada, lo cual no significa que, digamos, cada congresista trae sus propios problemas de las regiones, ¿no? Entonces, eso es natural. Decir que estamos en un país de las maravillas o este es un paraíso sería falso. O sea, tenemos problemas y precisamente los parlamentarios que traen sus agendas y sus problemas, estamos tratando de articular, digamos, de tal manera que ellos puedan hacer una buena representación. O sea, el trabajo que tenemos es fortalecer la bancada, y fortalecer la bancada significa atender a las aspiraciones de los pueblos que representan cada uno de los congresistas que aquí nos representan. Sin embargo, con la eliminación de la carrera pública magisterial, ¿estaría dando lo que quería la usted, aumento sin condiciones y también? Gracias. ¿Le estarían dando a la SUTEP con la eliminación de la carrera pública magisterial un aumento sin condiciones y no a la carrera pública? ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Todo esto no es así. Cuenta... Esperaremos, digamos, las decisiones que se vayan a tomar desde el Ejecutivo. Pero repito, o sea, esto está... no se puede partir de un beneficio plano u uniforme, sino más bien complementado con... digamos, mecanismos de estímulo a la eficiencia. Pero para complementar, nuestra congresista Marisol Espinosa y nuestra vicepresidente va a mencionar algo. Primero, quería señalarle que la preocupación de este gobierno es por todos los maestros. Tenemos en el sistema de la carrera pública magisterial solo 50.000 maestros, 25.000 que ingresaron mediante evaluaciones, 30.000 que son los nuevos maestros que fueron incorporados y 250.000 están fuera. Yo me pregunto, ¿cómo podemos hablar de una revolución educativa cuando la mayoría de los maestros están fuera del sistema? Por eso creemos que un tema de inclusión, por la cual siempre ha estado preocupado también el presidente de la República, es incluirlos a todos. A partir de esta inclusión total, se podrá determinar aumento, un primer aumento, y después evaluaciones y capacitaciones. Y yo quiero destacar aquí que la tarea y una de las funciones principales es que se va a dar espacio a la meritocracia y que todos van a poder participar. Lo que hemos tenido ha sido una carrera pública magisterial que no le ha dado participación a todos y mucho menos a los maestros que están en las zonas de frontera y en las zonas de provincia arriesgando su vida día a día yendo a enseñar a nuestros niños. Esta carrera pública magisterial le dará no solamente una oportunidad para el tema del escalafón, sino que fundamentalmente les dará la oportunidad de que ellos puedan contar con un bono adicional, un ingreso adicional que permita cubrir sus gastos, sobre todo en estas zonas tan alejadas y donde realmente necesitamos educación. Muchas gracias. Buenos días. ¿Con qué fecha de presentación de esta?
propuesta del proyecto? Estamos, la propuesta está elaborada, pero también será discutida por la ministra y con quienes están en la mesa de diálogo. En función del acuerdo que se logre, se presentará la propuesta. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Yo me voy a quedar un momento por ahí para preguntas particulares. Muchas gracias. Bueno, Gana Perú entonces presenta a su nuevo vocero. Importante, pero más importante es que se junten, ¿no? Sí. La junta de portavoces, porque ya nos han contado que no se reúnen seguido, como debería ser, por lo menos una vez por semana, ¿no? Sino en la presidencia de Daniel Aguataz parece que se reunían una vez al mes y eso, ¿no? Esa era precisamente una de las críticas que se hacían antes, ¿no? Antes de la elección de la nueva mesa directiva, que se empezaron a lanzar los trapitos al aire, se dijo acerca de la junta de portavoces. Bueno, vamos a hablar ahora de seguridad ciudadana porque nos acompaña el general Remigio Hernani, exdirector de la policía. Director de la policía, no. ¿Es ministro del Interior? Del ministro del Interior y también director de la DIRINCRI. De la DIRINCRI, muy bien. Pero un conocedor del tema, ¿no? De seguridad ciudadana, que